Batallón 10. Buenas tardes a la Asociación de Chomiros, las Solteritas, el Batallón número 10 está presente en estos 50 años y le voy a dar la paz a mi presidente, el señor Dante Abidón Ortiz. Muchísimas gracias, Renzo. Digna concurrencia, señor presidente 2023, señora presidenta de esta prestigiosa institución, Chonguino de las Solteritas. Venimos a acompañarles con todo cariño y amor esta humilde asociación denominada Batallón número 10, Avelino los Invencibles, desde la tierra de Catalina Bonca, San Jerónimo de Tunán, deseándoles éxitos y no solo sean 50 años, sino que la cultura tiene que perdurar por siempre, así como nuestra sociedad también tiene ese objetivo. Felicitaciones y quisiéramos participar de nuestro chanteo y compartir con todo esto. Con su permiso. Señores socios, permiso para el chanteo. Antes de iniciar el chanteo, permíteme expresar mis agradecimientos, mi estimado Dante Almidón Ortiz, y al batallón número 10, desde la hermosa tierra de San Jerónimo, la tierra de los Chayes Santos, a nosotros, la cuadrilla de Chovida, las Solteritas, y a toda la familia, nos honra con su presencia. Definitivamente, quedamos muy agradecidos. Sabemos que en esta vida todo es recíproco y nosotros también, como institución, estaremos en el momento que ustedes requieran nuestra presencia y nuestra participación. Agradecidos con ustedes. ¡Bravo! Ahí podemos apreciar. A ver, ahí viene el chacteo. Se viene cuisito, chicharrón. Vamos a empezar por donde. Carnero al palo, trucha, canchitas. Viene el tradicional chacteo. A ver, Fuquilla tiene que chequear minuciosamente. Ahí se viene con nuestro almuerzo. Qué bonito. Un saludo especial para mi gran amigo chino, que está en la conducción de este bonito aniversario. A ver, vamos a ver qué sorpresas nos traen los adheridos que nos han visitado directamente desde San Jerónimo de Tunán. De a poco se van. Qué interesante, ahí tenemos diversos platos típicos. Y también viene su cervecita. Cerveza cusqueña, pilsen, cristal, viene Brahma, viene... ¿Qué más viene? Gracias por compartir nuestra página. Ahí está Danilo, Danilo, cumpliendo. No tiemble, pues, Danilo. Sí, desde Andahuaylas. Ahí están las cachanguitas, tortillas. Tranquilo, no se emocione. Ambas las alas, pero son tan nerviosos este Avelino. A ver por acá. Bueno, se va preparando los señores presidentes para poder realizar este chanteo. Ya el trono está listo, ubicarse en el medio de las torres gemelas de Chelas. Ya está listo el trono. Un saludo muy especial para Luis Ambrosio desde España, gracias. Michael. Ahí está el tradicional chacteo. Hoy ya nos han visitado el batallón número 10, los Invencibles desde San Jerónimo, la tierra de los Chaleisantos.
Bueno, también tenemos aquí un objetivo que es algo espectacular. Huevitos de codorniz disfrazados de... Ahí están las chicas solteritas, listos para saborear el chapeo. Chicas, ¿qué y con las tortillas, yo veo la mejor mesa aquí, la mejor mesa. Por aquí tenemos... Comida, cerveza. Hay todo, hay todo. Vamos a compartir, señor. Con su gaseosa Coca-Cola. Bodas de oro, lo mismo que veo. Y por aquí. Allá también hay una torre de café. Ahorita había no se descubre. A ver, pero que viene. Ya está. Por acá más sorpresas. Sigamos. Vamos a mostrar. Cuatro de la orquesta, Batizos del Perú, se va preparando con un camita de los abanicos, ya están a punto de terminar y van a hacer la entrega pues con esa música característica que siempre se baila. A ver, nos vamos preparando listos, a ver, coordinamos aquí con el presidente. ¡Ay, abuelito! ¡Comandante! ¡Cúrralo! ¡Ahí estoy a las justas! ¡Tengo que volver a tus cachos! ¡Me pesa mucho! ¡Maestros, dos minutos y empezamos! ¡A ver, cómelo! ¡Están pidiendo un momentito, maestros! ¡Huevo de pajarito! ¡De chihuaco! ¡Dos minutos y continuamos! ¡Sírvelo! ¡Gracias! A ver, un chapadito al presidente y a la presidenta. Ubicarse aquí, donde están las tablas de cerveza. Para poder degustar. ¡Olvidado! A ver, salud. Salud, servido, provecho. Gracias, Tapico. Bienvenido. Un chapadito a las señoras presidentes. A la presidenta, por favor, ubicarse aquí donde están la torre de cerveza. ¡Hola! ¡Salud! Un saludo y para poder saborear el chapeo. Dentro de una hora llamas a la funeraria. A ver, esto se llama penetramitol. Muchas gracias. Esto entre ya no sale. Michael, ¿dónde está Michael? Michael, Luchi, termínatelo todo, se te mira goloso. Michael, aquí, escenario, donde están las chelitas. Michael, por aquí. Vamos, compartiendo. Solteritas, gracias. ¿Quién más quiere que te calles a donde dice? Bien rico. Está rico, pero. Vale. Doble, dale. Doble. Yo no voy a perder. A ver, por acá, vamos a saber. Todavía. A ver, vamos por allá. Permítanle a la presidenta. Aquí. A ver. Ya. ¿Listos? Maestros de la orquesta. Matices del Perú. Adelante, maestros, cuando guste. Seguimos compartiendo. Seguimos compartiendo. ¿Qué más traigo? Los abelitos. Quita calzón. Con esto te vas a dormir. Con eso vamos a perder todo. Ah, sí, todo lo que. Así lo seguimos. A ver, ¿qué más encontramos por aquí? Bye.
Vamos, chiquilla, Perú en vivo. Gracias, gracias al otro lado de la orquesta Matices del Perú. Salud, 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 Michael. A ver, Michael, estamos en vivo. El agradecimiento. Claro. No, sí, definitivamente, Atilio, permítame hacer el agradecimiento a través de las redes, a través de las cámaras de Tuquilla Perú, a Dante Almidón Ortiz y el batallón número 10, directamente desde San Jerónimo de Tuilán. Una bonita sorpresa. No teníamos programado esto, pero bueno, bienvenidos y gracias por todo ese cariño. Como vuelvo a repetir, todo es recíproco en esta vida. En el momento que ustedes también requieran nuestra presencia, ahí tenemos que estar nosotros. Unas palabras para las cámaras de Tuquilla. Gracias. Para tu linda audiencia, quisiera felicitar al presidente, que como ya lo mencioné, nosotros somos parte de la cultura del Valle Mantaro. Debemos seguir cultivando, y qué mejor, hermanando asociaciones, a distritos, porque eso es lo que necesita para el desarrollo de nuestros pueblos, la amistad, la solidaridad, y así salir adelante en todas las cuestiones previas que tengamos. Muchísimas gracias por el acogimiento. Hemos obedecido la invitación que gentilmente nos hizo la Asociación de Chunguinos Las Solteritas, y estamos aquí presentes, y esperemos cuando necesitemos también vengan a visitarnos a nuestra tierra San Jerónimo de Tuilán. De antemano, un fuerte abrazo de parte del presidente 2023-24 del batallón número 10, Avelino San Roque, Los Invencibles. Gracias. Muy amable, pero acá también las palabras de la señorita. Qué hermoso gesto. Estamos muy agradecidos con el batallón. Vamos a aprovechar, ya que estamos con los hermanos de San Jerónimo de Tuilán, por nuestras bodas de oro. Y de igual manera, nosotros nos vamos a seguir acompañando y que sean por muchos años más para nuestras bodas. Muchas gracias. Señorita, muy amable. Saludos. No, pero vamos a aprovechar, por favor, vamos a llamar a la familia Ortiz, por favor. Ya que estamos con los amigos de San Jerónimo de Tuilán, aquí vamos a la Isisos, y vamos a felicitar a los amigos. A los amigos de Selección de Perú, por favor. Y luego de haber saboreado y gustado el hermosísimo almuerzo taldero, ¿cómo es? ¿Sí, no? ¿Ya? ¿Sí, no? Listo, muy bien. Atención, Colombia, por favor, maestros. Vamos a recepcionar el cariño de la familia Ortiz desde San Jerónimo de Tuilán, y vamos a seguir acompañando con el abuelito, por favor. Listo, chinito. La familia Cervantes Ortiz. A ver, vamos por aquí. Gracias, gracias a toda la familia Cervantes Ortiz desde San Jerónimo, el consultor de Chelas. También muy agradecido, familia, por este gusto, por este cariño. Hoy vamos a brindarnos a la Torre de Chelas con toda la familia. Los micrófonos para su entrega. Hola, Michael, en este día muy especial, estamos ahí festejando a nuestro patrón San Agustín, hoy una presencia a los niños de Cervantes Ortiz, en memoria a mi suegro Comodato Fernández. Cervantes, perdón, se hace la invitación de nuestro humilde cervecito de Néctar para brindar a la familia y todos los amigos de Chovina, Michael. Gracias, Michael, por su presencia, gracias, cariño, a la familia Cervantes Ortiz. Michael, ¿cómo fabricas? Listo, muy bien. Señora Carmesina, dignísima familia Cervantes Ortiz, permítanme hacer llegar mis palabras de agradecimiento a través de mi sobrino Edwin Cosque. Hemos tenido lazos de amistad y familiaridad. Y en esta oportunidad ustedes nos visitan con su cariño. En el momento oportuno también tendremos que nosotros responder y estar también acompañándoles en sus festividades, porque sabemos que ustedes también siempre participan de las costumbres. Así que agradecidos a nombre de mi lindísima familia, mi hermana, mi madre, mi persona, les hacemos llegar el agradecimiento sincero. ¿Puedes solicitar una viva, por favor, orquesta para la familia Cervantes Ortiz desde San Jerónimo de Tuilán? Y continuamos, por supuesto, con el alivio. Maestro, por favor. Thank you.
sabemos que él también debe estar contento de que hoy estemos unidos en familia. Gracias, señora Carmencita, en memoria de nuestro buen amigo Orlando Cervantes. ¿Ya? Gracias, gracias, mamá. Sírvanse dos cajitas, comparte con la familia, por favor. ¿Ya? Sí, gracias. Qué gusto. Y continuamos, maestro de la orquesta. Ya vamos a chambear, tenemos que alegrar, tenemos que continuar con la alegría de siempre en el escenario de grandes triunfadores. Bien, un chamadito a todos los familiares, amistades y todos los invitados. En breves instantes se va a dar inicio a la tradicional cena de ensalada. Así que nos vamos preparando. Vamos a acercarnos a la cantina. Ahí tenemos cualquier cantidad de cervecitas. Ahí tenemos cusqueña, pilsen, cristal. Para todos los gustos. Para la exigencia de todos los buenos tomadores. Maestros de la gran orquesta folclórica.